Allez, faut se jeter à l'eau. N'ayez pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave. Ben, pourrait y avoir un meurtre. Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début. L'atelier se trata en verano. Un grupo de jóvenes participan de un taller de escritura y van juntos a pensar cómo hacer una novela, cómo escribir en colaboración juntos. Y esto va a generar muchas más preguntas. La película también es aventura, también trata de relaciones muy fuertes entre los personajes. Y en un momento es casi podríamos definirla como un thriller. Me interesaba poder trabajar sobre la relación entre el mundo obrero y la juventud de hoy, porque creo que este pasado obrero ya no existe más. El personaje principal, Antoine, se acerca, coteja, digamos, el extremismo de derecha en la película porque su vida tiene tan poco sentido que se dirige hacia estos extremos como para encontrar límites, para encontrar un sentido preciso. Ellos les dicen, vení y vas a tener un papel conmigo, un rol. Es muy importante participar en un festival como el de Les Avant-Premières, porque para que pueda seguir existiendo el cine francés y más allá de eso, el cine no estadounidense, ¿no?